esta hora, cuando falta muy poco para que se inicie el proceso de escogencia de nuestros alcaldes, alcaldesas, consejos municipales, cabildo metropolitano y cabildo distrital del Alto Apure, quisiéramos dar nuestro acostumbrado mensaje e informar sobre algunos elementos que consideramos relevantes para el país. Esta elección local tiene un valor especial porque la evolución del modelo participativo y protagónico de nuestra democracia se evidencia hoy con mayor claridad en las comunidades, en sus expresiones reales relacionadas con la ejecución de proyectos comunitarios, con la interacción de las diversas parcialidades y modalidades políticas en mecanismos participativos definidos en nuestra Constitución. Por eso, no se trata solo de la elección de nuestros representantes, sino también de escoger con la convicción de darle vida al texto constitucional, de hacer cada vez más democracia. El impacto de esta elección será directo al proyecto republicano y el aprendizaje de nuestra sociedad dará cuenta sobre cómo puede perfeccionarse el modelo de gestión del gobierno municipal. El Poder Electoral ha organizado el evento con una gran fortaleza. La experiencia de abril pasado y los eventos posteriores que implicaron esfuerzos adicionales como la ampliación de la auditoría de verificación ciudadana aportaron al país la validación de un sistema que funciona a la perfección. Y eso es comprobable auditando el 0.5%, el 10%, el 54% o el 100% de las mesas electorales. Nuestra plataforma es robusta y ha soportado todas las revisiones técnicas y políticas que le han sido impuestas, por lo que los hechos de abril nos ponen en una situación de fortaleza moral y técnica indiscutible. Hemos organizado este evento con las mismas auditorías que han sido desarrolladas en todos los procesos electorales y en cada una de las actas que las certifican reposan las firmas de las organizaciones políticas que forman parte del evento. Tengan la seguridad que frente a cualquier amenaza contra la democracia y la estabilidad del país, mantendremos una voluntad irrenunciable por la defensa de los derechos de las venezolanas y de los venezolanos para que puedan votar en paz y sin chantajes. Los medios de comunicación deben recordar su papel de informar y promover un ambiente de tranquilidad. En especial les llamamos a evitar el anuncio de cualquier resultado antes del boletín oficial del Consejo Nacional Electoral y las juntas municipales, que como es sabido, son los órganos subalternos responsables para esta elección en materia de adjudicación de cargos. A los miembros de mesa les recordamos que deben asistir temprano a los centros de votación para que todo se desarrolle en el horario previsto en cuanto a la apertura y cierre del proceso, siempre desde la premisa del máximo respeto y garantía del voto para todas y todos los electores en la cola. El funcionamiento de las mesas se debe regir por el cumplimiento riguroso de la ley y lo dispuesto por el Consejo Nacional Electoral, quien a través de la Junta Nacional Electoral es la máxima autoridad en la conducción del proceso. La seguridad del evento, como siempre, está garantizada por el ingente esfuerzo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y aún cuando es conocido que los centros de votación cuentan con un perímetro de seguridad de 200 metros, hemos afinado todos los detalles con el Comando Estratégico Operacional para que en todo el país el evento se desarrolle en completa normalidad. Los resultados de esta elección serán, como siempre, el fiel reflejo de la voluntad soberana de nuestro pueblo. Para aquellos que tengan diferencias sobre el desarrollo del evento o cualquiera de los actos de este poder, les recordamos que allí está la ley y sus mecanismos para impugnar o hacer sus reclamos. Ese es su derecho y la institucionalidad del Estado se los garantiza. Pero aquellos que atenten contra la paz del país y pretendan agredir la democracia utilizando la elección como una excusa para la violencia, les aseguramos que no seremos tolerantes a esa conducta bajo ningún concepto y aplicaremos todas las medidas que en el marco de la ley tengamos que ejercer para evitar que pequeñas minorías perturbadas lesionen la tranquilidad y la paz de un evento que culmina con la proclamación de los candidatos y las candidatas que resulten electos.
A todas las electoras y a todos los electores les invitamos a seguir expresando con su voto lo que ya es una característica de nuestro pueblo. Elegir y ser elegido es parte de nuestra vida política. Sigamos llenando de vigor, de realidad, de rostros a la democracia que nos dimos en el proyecto de país reflejado en la Constitución Nacional. Sigamos construyendo una democracia dinámica, efervescente, verdadera. Muchas gracias.